En 1936, empezada la Guerra Civil Española, Miró se instala en París con su familia. Deciden alojarse en un hotel y Miró empieza a asistir a la Académie de la Grande Chaumière. Hace dibujos con modelos del natural que reflejan su desazón. Son apuntes rápidos y sin vacilaciones, hechos casi de un solo trazo. En 1937 se inaugura en París la Exposición Universal. Europa se prepara para la Segunda Guerra Mundial. Los arquitectos Josep Lluís Sert y Luis Lacasa diseñan el pabellón de la República Española de la exposición. En él se exhiben la Montserrat de Juli González, la Fuente de Mercurio de Alexander Calder y el Guernica de Picasso. Miró también participa en la exposición universal con el mural El Segador. El Segador de Miró no quiere reflejar el desánimo del momento. Es un grito de rebelión orgulloso y lleno de esperanza. La obra, que tenía un marcado carácter expresionista, se perdió al desmontar el pabellón. El grito del segador es respondido por la mujer en rebelión. El grito es ahora de denuncia, de desesperación en medio de un paisaje en llamas. La mujer será a partir de ese momento el núcleo de la creación mironiana. Su aspecto reflejará las angustias y las alegrías del pintor. En 1939, poco después del fin de la Guerra Civil Española, comienza la Segunda Guerra Mundial. Miró se recluye en Varengeville-sur-Mer, en Normandía. Tiene 46 años.